Eduardo Sky Bailinson nació el 15 de enero del 52 en La Plata. A los 12 años empezó a estudiar guitarra y al poco tiempo formó sus primeras bandas con los amigos de la infancia. Luego, junto con su hermano, integró la comunidad de artistas La Cofradía de la Flor Solar, donde conoció a Carmen La Negra Poli, quien sería su pareja y futura manager de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Fue justamente con esta banda con la cual Sky se consagraría como uno de los mejores guitarristas de Argentina, junto con el Indio Solari conformaron una dupla compositiva única. Nacía la cultura ricotera. A fines del 2001, los Redondos se separaron sorpresivamente y un año más tarde, Sky presentó su primer trabajo solista, con un sonido y un estilo que recordaba los discos de los Redondos. Sin duda alguna, se trataba del corazón de Patricio Rey. Actualmente continúa con una exitosa carrera solista, confirmando su condición de referente en la historia de nuestro rock nacional. Escuché un susurro, lo que me decía, ella baila siempre detrás.